2016, Valencia fue declarada ciudad de la seda dentro de la estrategia valenciana en la ruta de la seda 2016-2020. El Museo González Martí ha llevado a cabo un conjunto de actividades culturales, divulgativas, reivindicando y poniendo en valor el legado histórico de la seda en Valencia. Conferencias, exposiciones y actividades culturales para que los valencianos conociéramos ese patrimonio sedero tan importante en nuestra ciudad. Ciudad de la Seda, la Asociación de Amigos del Museo y el Museo Nacional de Cerámica han estado preparando una serie de actividades, exposiciones temporales y demás, y la última ha sido la presentación de la ópera ballet El León de Seda, que ha terminado con una exposición que presentamos a partir del 20 de mayo. Esta exposición es la del vestuario que se ha preparado a partir del programa del proyecto de Pilar Espona, en colaboración con alumnos del aula de vestuario escénico de la Escuela Superior de Arte y Diseño, y con música y partituras y acompañamiento musical, vocal, también de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Valencia. La doctora e investigadora Marion Whitewater llega a la magnífica portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas. Allí encuentra al león cuco, el león de alabastro, que llora. La doctora le investiga con su lupa, observa las vetas. En ese momento se abren las puertas del palacio.
porque llega un mercader que viene de Oriente junto con sus dos hijas de China y Samarcanda y unos porteadores que cargan con ricos y delicados tesoros. Al paso de las sedas, el león Cuco piensa: yo también quiero hacer la ruta de las sedas. La doctora, gracias a su talismán, anima al león y sus músicos acompañantes le despiertan del sueño de alabastro.